Hola, mi nombre es Miro y soy el guía de las rutas de la 8 Bierzo. Hoy estamos en la localidad de Noceda del Bierzo, concretamente en el lagar El Albarico. Desde aquí vamos a partir a realizar la ruta de las fuentes medicinales. Esta ruta es una ruta asequible para todos los públicos. Tiene unos 10 kilómetros aproximadamente de recorrido, un desnivel de en torno a 550 metros positivos. Vamos a visitar lo que son las fuentes, vamos a subir hasta el mirador de la Hualta, vamos a bajar a ver las dos cascadas, pasaremos por bosques de robles, castaños. Espero que os guste y que os divirtáis. Nos encontramos en el Ayuntamiento de Noceda con el alcalde. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué nos va a contar hoy? Porque estamos en una de las rutas más notables, ¿no?, del Ayuntamiento. Bueno, del Ayuntamiento y, del Bierzo. Sí, estamos en la ruta de las fuentes medicinales. Es una ruta que se hizo en el año 1992. Se homologó en el 2003, por ahí, no me acuerdo exactamente. Uh-huh. Y es una ruta circular que va transcurriendo por unas fuentes que los antiguos decían que eran medicinales. Alguna razón tendrían para llamarse. ¿Que ellos eran sabios? Sí, sí, porque es mucha experiencia, muchos años de pastoreo y ellos que lo decían. Y por eso se hizo la ruta, para seguir con la tradición de que la gente conozca lo que era el camino del pastoreo. Uh-huh. Y bueno, y ver el paisaje, la botánica que hay, la flora, la fauna, vamos, tiene de todo. Fauna menos, pero flora mucha. Y vemos las fuentes medicinales todas. Y también tenemos un mirador hacia la mitad del recorrido, se ve todo prácticamente el Bierzo. Y tenemos luego dos cascadas superpuestas, una plataforma y otra, que son las cascadas bonitas. En ese tiempo en baja agua están muy guapas. Y luego bajamos también recorriendo más fuentes, es circular la ruta y volvemos a parar aquí, donde estamos ahora. Perfecto. O sea, no tiene pérdida ninguna, está señalizada totalmente y es de dificultad media, o sea que la puede hacer cualquiera, pero vamos, tú dejas el coche aquí, con la salida de la ruta y vuelves a él. Tranquilamente, no tienes que andar. Uh-huh. El municipio nos ofrece varias cosas. Tenemos un lagar restaurado, que se restauró en el año 1997. Era de una familia que, vamos, lo donó, en cierto modo, lo dejó restaurar para que se pueda visitar. Pero y todo eso. ¿No? Sí, tenemos unos molinos restaurados, estos que muelen con agua. Tenemos un museo arqueológico y etnográfico. Y tenemos una iglesia del siglo XVII, que también está bien, varias ermitas. Alguna tiene un retablo bonito, la de San Antonio. El santuario de las Chanas, la ermita de San Bartolo. O sea, tenemos. Después hay una ruta que haremos cuando podamos, la ruta de los castros. Ajá. Aquí tenemos por kilómetro cuadrado la mayor densidad de castros romanos y prerromanos de la provincia de León. O sea, tenemos 13 aquí en un pañuelo. Hoy haremos la ruta de las fuentes medicinales, pero ofrece muchas más rutas. Aparte de eso que hay otra ruta. Y mucho más que ver. Y además, bueno, pues camping y restaurantes también para poder comer y pasar. Sí, hay dos restaurantes, un día completo. Hoteles rurales, hay casas rurales
y el camping. El camping también nos encontramos ahora aquí al lado. Uh-huh. Y bueno, lo que tenemos, procuramos mejorarlo lo que podamos y enfocamos esto, como aquí se ha acabado la minería y todo eso, pues un poco turismo rural y bueno, y a ver si podemos hacer más cosas para que la gente no se nos marche. Bueno, Manolo, ¿dónde nos encontramos a estas alturas de la ruta? Ahora nos encontramos en la Fuente del Azufre. Uh-huh. Es una fuente, bueno, según el estudio de la Universidad, la Facultad de Minas de la Universidad de León, es potable, lo que pasa es que tiene muy mal sabor. Bueno, un sabor especial, porque el azufre... Sí, sabor especial, claro, es ferruginosa bicarbonada mixta. Uh-huh. Son las propiedades más que tiene entre... O sea, y, bueno, es una... A mí el lugar es por el que más me gusta de toda la ruta, simplemente por la fuente y luego por esta cascada que tenemos aquí a nuestra espalda, que bueno, yo creo que es un lugar que merece la pena ver y estar y disfrutarlo un poco, y bueno, es lo que tenemos. Puede ser como un punto de descanso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Durante la ruta. La gente descansa aquí y tal. Aunque normalmente suelen comer el bocadillo en el mirador, pero bueno, mucha gente también aquí descansa. Para mí, desde luego, es el que más encanto tiene. Yo creo que es un poco bucólico, ¿no? Sí, yo creo que las imágenes hablan por sí solas y es verdad que estamos en un paraje idílico, muy bonito,
Con, además con una sensación de frescor, de calma, sí, de... El día que hace de calor aquí está fresco. Es un rincón fresquito. Pues si te parece, probamos... Pruebo el agua, porque tú lo habrás probado mil veces. Sí, yo sí. El agua de la fuente de azufre, ¿eh? Y luego seguimos nuestra ruta. Manolo, ¿dónde nos encontramos? Ahora estamos en el mirador de las Peñas de la Gualta. Es el mirador, como ves, es una piedra, sí, que, desde la que se ve pues, parte de la montaña de Gistredo, que ahora a nuestra espalda está el valle de Noceda, que se divisa también desde aquí toda la Sierra de la Quiana, el monte, incluso el Teleno. Y, Pico bueno, Tuerto todo, también. Pico Tuerto, todo eso de esos montes de ahí. Montes Alquilanos y eso. Bueno, y, tenemos una buena visual. Sí, hombre, desde aquí. De la comarca. Vamos, sobre todo hacia el sur tenemos mucha visibilidad. Y aquí tenemos un reloj solar que ¿sí? está ahí puesto, que marca perfectamente la hora. Mirando las instrucciones que tiene, la marca bien. Y vamos, en ese es el banderín que hemos puesto ahí. Que poníamos una bandera y nos duraba 4 días con el viento, entonces lo hicimos metálico que gira y hay una placa a un montañero que se ha muerto. ¿Que falleció? Sí. ¿En esta? Sí, de León, por ahí era que lo trajeron su grupo y nos dijeron si la podían poner, dijimos que sí, sin problema ninguno. Uh-huh. Y tenemos un buzón de sugerencias, donde ahí hay una libreta y la gente pues apunta lo que, la impresión
que le ha dado la ruta, si le ha gustado o no. Bueno, hemos estado... alguna sugerencia, si hay que mejorar algo, también lo agradecemos. Tenemos que confesar, Manolo, que hemos estado leyendo y que ya tenéis que... habéis cambiado la libreta porque sí. Ya se había llenado. Sí, sí, cada poco. Y es verdad que las impresiones son muy buenas. De las sí, sensaciones, normalmente son favorables. Las sensaciones sí, que sí. Tienen los visitantes, ¿no? Cuando, sí, son muy agradecidas la gente. Cuando llegan a este mirador sí. Tan bonito. Sí, la libreta, pues nada, ahora en verano dura menos de un mes, así cada poco hay que subir una. Claro, a renovar. Sí, sí, sí. A renovar votos. Y quitamos esa y bajamos la otra. Muy bien, pues ahora seguiremos ruta porque ahora nos queda bajada. Sí, ahora queda y encontrarnos... una bajada, que encontraremos dos cataratas, las cataratas del Agua Alta. Uh-huh. Es una sobre otra, o sea, ahí cae una, se superpone. Pues hay una pequeña plataforma y cae la otra. Ajá. Quita altura, claro, si estuviese solo en una era mucho más alta, daba otra impresión, pero bueno, son muy bonitas y ya empieza también a hacer fresco ahí. Y aquí ya parece que hace calor, aunque hace aire, pero... Hemos salido bien temprano, sí. Pero es verdad que, sí. Que la ruta, bueno, pues sí, requiere sí. Caminar y, claro. Y ahora estamos en un momento ya de calor, calor, disfrutando sí. Mucho de las vistas y ahora vamos a agradecer la bajada, seguro. Seguro. Y a seguir disfrutando, pues ¿te parece que sigamos disfrutando sí, pues de la ruta? Sí, vamos.